bienvenidos. Ya estamos en vivo y en directo desde el Estadio Municipal Matías González, desde la ciudad de Artigas Norte, más norte de nuestro país, aquí a orillas del río Cuaraí, frontera con la ciudad hermana de Cuaraí, de la República Federativa del Brasil, en este domingo 21 de agosto de este año 2016. De esta forma va a ingresar Piratas Juniors al campo de juego. Va con el 1 Jackson Pérez, el 11 para Marcos Castro, 17 Enzo Pérez, 6 Henry Alves, que vuelve al equipo, el 3 para Cristian Souza, que se hace hoy desde la partida, el 14 para Thiago López, que también vuelve al equipo, 8 para Damián Paz, 21 para Michael Tejeira, 13 para Andrés Maciera, que va a pasar a la mitad de la cancha. Van a atacar Sergio Rodríguez con el 9 y con el 7 el retorno de Coque Robert Chipaz al elenco de Piratas Juniors. El técnico es el señor Jackson Pérez, el arquero, también ayudado por Juan Retamoso. Por el otro lado, el Porongos de Trinidad, que va con ventaja sobre Piratas Juniors antes de comenzar el partido. 56 para Darío Huanco, 15 para Rodrigo Bogado, que va en lugar de Chandía en aquella oportunidad, 19 para Matías Cuagliotti, 6 para Jorge Fernández, 16 para Paricio Maidana, que va en lugar de Cedrés, el 7 para Collazo, 14 para Federico Ruiz Díaz, 8 para Olazábal, que va en el lugar de Manuel Cáceres, el 5 para Wilmar González, 9 para Ignacio Schneider y el 11 para Diego De Carlo. Estos son los 11 dirigidos por Rafael Revelo. El pitazo, brazo en alto, la orden de Duré. Ya vivimos la primera parte de este partido. Piratas Juniors ante el Porongos de Trinidad en el Matías González de Artigas, a orillas del río Cuarén. Pierde con la marca de González, se demora Damián. Para mí está en offside de Carlos. Para mí está en offside. Sigue el 11 en la red por el lado de afuera. Ahí saque del arco. Ahora Tejeira. La tiene Castro. La pide Henry Alves en el área. Y el rebote. Y el rebote en Rodríguez. Lo sorprende la pelota. El 9 no pudo darle Henry. Se queda tirado de Carlos aguantando el tiempo. Acaba de salvarse el Porongos de Trinidad. Tejeira. Maciera. Gol. Gol de Pirata Junior. Maciera encontró la pelota en el aire, la tocó como venía, dio en el caño y adentro. A los 25 minutos, Maciera pone el primero del partido, que difícil es, pero imposible nunca. La entrega para De Carlo, va a buscarle el 11, se la deja atrás para Collazo. El arranque del 7 va Collazo, Collazo, Collazo. Ahí saque desde el arco para Piratas Juniors. Fabricio, hay un viejo dicho que dice que nadie es imprescindible, pero sí son necesarios. Es el caso del Coqui Paz. Si el Coqui hubiera estado allá en Trinidad, yo no creo que nos hubieran convertido 4 goles como lo hicieron. Echado Henry Alves, Echado Henry Alves. No. Echado Henry Alves por agresión sin pelota al delantero de Porongos de Trinidad. Le marca el árbitro que le pega una patada sin pelota desde atrás. Collazo va por la derecha a la marca Souza. Pelota para De Carlo. Solo Schneider, solo Schneider, solo Schneider. Gol de Porongos. A los 31 empata Schneider. Solo el 9. Empata el partido a los 31. Usted lo va a vivir a través de Artigas Televisión, por aire para Canal 3, también en televisión digital abierta de 3.1 y 3.2, a través del cable por Cablevisión Artigas, analógico 8, digital 161, vía online www.artigastv.com y también por Vera TV en Artigas Televisión, también por Facebook en nuestro muro. ¡Levántate, Tejeira! ¡Gol del Coqui! ¡Gol! Solo el Coqui convierte un gol así. ¡Gol de Piratas Juniors! A los 3 minutos, sí, a los 3 anotó el Coqui Paz. Fue a buscar la pelota, nunca por perdida. Anota el 2-1 a favor del equipo de Piratas Juniors. La pelota va para De Carlos, engancha Jackson. Monumental, estupendo, sensacional el arquero. La devolvió con un golpe de puño.
Levanta González, Juan Gliotti, ya son otra vez el arquero de Pirata Juniors en tres oportunidades consecutivas salvando el arco. Bueno, el relevo de los árbitros se produce en estos momentos. Si se ponen de acuerdo, el resultado ya es, digamos, irreversible en cantidad de goles. El centro de Tejera cerrado, ¡qué golazo! ¡Gol! Si fuera para Tenfield, tenía que ser chino. ¡Gol olímpico! Tejera la colgó en el segundo palo para que al partido no le faltara nada. Tejera convierte este gol olímpico a los 45 minutos. Clavó la pelota el Pancho y a comerlo. Levantará Freud y sin duda es que cuando termine el partido va a caer un aplauso sensacional desde las tribunas para abrazar a este equipo de Pirata Juniors. El coquí de cabeza. Ahí aparece Juanco Maciera. Había falta, dice el árbitro. Cargaba con todo Anderson Sánchez. Lo válido es este final, este de Pirata Juniors, de esta hinchada que despide a su equipo con un aplauso enorme. El referente de este equipo, Jackson Pérez, felicitarte realmente por la campaña que se mandaron. Bueno, muchas gracias. Este camino no fue fácil. Me quedo con el fin de semana. Agradecer a la gente de Montevideo, todo lo que llegaron a Flores. Creo que ese partido, a pesar que tomé 4 gol, el equipo tomó 4 gol, ganó como persona. Ganó por lo, el grupo sabe lo que pasó, lo hicimos fuerte y hoy quedó comprobado que lo sacamos con unión y es el camino que tiene que tomar el barrio, la hinchada, los jugadores. Como le digo siempre, esto se arranca en trabajar, ser humilde, no trabajo para llegar al éxito. Y bueno, estamos todos juntos y creo que hoy culminamos bien, culminamos que dejamos todo dentro de la cancha, no hubo nada afuera. A veces la gente piensa como es Pirata que puede pasar algo, pero hoy demostramos que estamos por otra mentalidad, estamos para jugar al fútbol, estamos para querer ganar el tan ansioso campeonato para nuestro barrio, nuestra hinchada, y vamos por eso, tranquilo, se hizo una buena copa, pero no termina. Como le dije a los gurises, hoy puedo sacar números que el equipo pasó 12 partidos invictos, hizo 20 goles, donde tomó 9, vino a perder en la serie de Matamate, sabíamos el rival que teníamos, pero creo que hicimos un buen campeonato.